Muy buenos días a todos y a todas, estudiantes, padres de familia y personas que pertenecen a la comunidad educativa. Hoy estamos reunidos aquí para presenciar este acontecimiento que para cualquier institución educativa es de los actos más solemnes, y me refiero a la entrega de símbolos institucionales. Y es solemne porque la institución pone en juego su nombre y transmite su legado a través de la entrega de símbolos a estudiantes de grado 11, quienes están próximos a graduarse, a los estudiantes de grado 10, quienes serán la futura promoción 2021. Es realmente solemne el momento en que una institución educativa como esta se reúne para transmitir públicamente no solo su legado, sino parte de su identidad a través de lo que cada uno de sus símbolos representa. Sin más preámbulos, los invito a escuchar con atención y respeto los himnos nacionales e institucionales. Oh, gloria in excelsis, oh, jubilo immortal, Jesus.
su juventud. Ya este claustro espera sedoso en el de la patria y su juventud. Preciados tesoros las aulas se encierran, guardando en sus muros del mundo el saber, ofreciendo alquimas preciosas, la ciencia, el arte, el ser y la fe, el arte, el ser y la fe. Por siempre viva caro y su amor a las letras, que viva su grandeza, su ciencia y doctrina, son el faro de luz que ilumina mente y cuerpo, conciencia y razón, mente y cuerpo, conciencia y razón. Bueno, después de haber escuchado los himnos nacionales e institucionales, pasamos a ver la entrega de símbolos realizada por los estudiantes de grado 11 a los estudiantes de grado 10. Al entregar este estandarte símbolo de la grandeza de nuestra institución a ustedes, futuros bachilleres 2021, queremos manifestarles que nosotros confiamos en ustedes para que sepan respetar, enseñar y orientar las potenciales de nuestra institución, sabiendo ejercer el papel de hermanos mayores que ustedes serán. Recibimos este símbolo en nombre de nuestros compañeros, con un ánimo ferviente de llevar en alto sus hermosos colores, para favorecer el amor interno, que nace por iniciativa propia y como consecuencia de un caminar responsablemente por los corredores de nuestra institución. Estudiantes de grado 10, hacemos la entrega del escudo como símbolo de la unión entre alumnos y docentes, la lucha y la responsabilidad, la enseñanza y la inteligencia. Por eso les damos las gracias a todos los integrantes de nuestra institución, porque siempre piensan en un mejor futuro para sus educandos. En nombre de los integrantes de esta institución, damos mil gracias por la entrega de este escudo y lo recibimos como imagen de nuestro establecimiento educativo. Nosotros lo sabremos llevar con orgullo y muy alto. Estudiantes de grado 10, hacemos entrega de nuestro uniforme con identidad, porque hemos cumplido una etapa de nuestra vida estudiantil. Y hoy nos toca a nosotros, con el corazón oprimido, decirles no adiós, sino hasta luego. ¿Cómo decir adiós a este uniforme que de una u otra forma lucimos con orgullo, sabiendo que su significado es el orden, la disciplina y la belleza? Es digno para nosotros recibir el uniforme como instintivo de nuestra comunidad para seguir la labor que hoy nos delegan. Sabemos que hay que llevarlo en alto y hacer respetar lo que él representa. Bueno, después de ver este acto en el cual los estudiantes de grado 11 le hacen entrega de los símbolos institucionales a los estudiantes de grado 10, pasamos a escuchar las palabras de agradecimiento por parte de la personera del colegio. Buenos días, mi nombre es Sara Osorio García, actual personera de la institución educativa Miguel Antonio Caro. En este momento tan especial, escribí unas palabras de agradecimiento que quiero compartir con todos ustedes. Queridos compañeros, amigas, amigos, padres de familia, público en general, cordial saludo. Para mí, como personera y estudiante de la institución, es muy grato poder estar en este momento compartiendo con las personas más importantes y especiales de mi vida. Y antes que todo, quiero felicitarles por este gran triunfo. Hoy es sin duda alguna el día que tanto hemos estado esperando toda nuestra vida.
el día que tanto queríamos que llegara, pero al mismo tiempo el día al que le temíamos. Quiero nuevamente felicitarles porque hemos concluido una etapa más de nuestra vida. En estos momentos quiero expresar, agradecer, recordar, en fin, muchas cosas más. Pero estas palabras no alcanzan para expresar todo esto. Quiero agradecer especialmente a Dios por permitir que hoy estemos presentes en este lugar. Quiero agradecerle por haberme permitido conocer gente tan maravillosa y tan valiosa como lo son ustedes. Doy gracias a Él porque permitió que ustedes estuvieran en mi camino y me enseñaran muchas cosas importantes para mi vida. A las personas que nos encuentran con nosotros, que desde donde estén nos estén protegiendo, iluminando y acompañando en todo momento. También es momento preciso para agradecer a mis padres por todo lo que me han dado y han enseñado. Gracias a ellos estoy presente en este lugar. Agradecer a los padres de mis compañeros por apoyarnos en todo. A los profesores les debemos muchas cosas. Hoy es momento para pedir disculpas por todas nuestras indisciplinas, nuestras groserías, nuestras peleas. Pero también es momento para agradecer por todas sus enseñanzas, sus regaños que de alguna u otra manera nos hicieron mejores personas. Y a los que no hicieron parte de este proceso en nuestro último año, siempre los recordamos y nunca los podremos olvidar. Porque ustedes también hacen gran parte de esta promoción 2020. A las directivas por hacer del colegio nuestro segundo hogar. Muchas gracias a todos los que hacen parte de esta promoción. Bueno, muchas gracias por la participación. En nombre de los estudiantes del grado décimo, quiero decirles que recibimos con gratitud y con mucho orgullo estos símbolos que representan la dignidad de la institución a la cual pertenecemos y que procuraremos enaltecer y llevar siempre a las más altas instancias con orgullo y con dedicación, porque es nuestra labor como estudiantes precisamente de esta institución. Yo, el director de grado décimo, agradezco infinitamente a los estudiantes de grado 11 por este acto solemne y esperamos entonces poder llevar a cabo la labor que en este momento nos encomiendan. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal para todos y muy, muy, muy buen futuro. Gracias. Muchas gracias, profesor Cristian. Le damos paso al rector para que él nos haga el gran honor de cerrar esta ceremonia de entrega de símbolos institucionales. Muy buenos días a toda la comunidad educativa, buenos días a los estudiantes de grado décimo y undécimo, a los docentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, a todos los padres de familia y comunidad en general. Hoy es un día muy especial y de verdad me llena de emoción el escuchar las palabras que los estudiantes le dieron a sus los estudiantes de grado undécimo le dieron a sus compañeros de grado décimo. El honor que fue portar el uniforme, los símbolos que identifican a la institución, esos símbolos que nos identifican como estudiantes llenos de valores, de humildad, de humanidad. Esos símbolos que portaron por muchos años. Hoy, en su despedida, entregan a los estudiantes de grado décimo que lo toman también de igual manera, y que escuchándolos aceptan la responsabilidad, una responsabilidad de ser los mayores de la institución, una responsabilidad que deberán portar en ese uniforme que día a día identifican los valores de una institución. Solamente me resta felicitar a los estudiantes de grado undécimo que han logrado con éxito culminar una etapa más de sus vidas, una etapa que seguramente quedó escrita en el corazón de cada uno y que muchos recuerdos hoy en este momento salieron a la luz, pero que les permitirán seguir creciendo como personas. A los padres de familia, también su agradecimiento por tener la fe en la institución, por haber querido que nosotros seamos parte de la educación de sus hijos. A los maestros, que compartieron con los estudiantes de grado undécimo y de décimo. Gracias también, mi gratitud por el esfuerzo y el empeño colocado para sacar estos estudiantes adelante. A los directores de grupo por este sencillo homenaje,
el profesor Cristian y el profesor Juan Manuel, para no dejar pasar por alto una actividad muy importante y valiosa, con un significado lleno de alegrías, lleno de emociones, porque es desprenderse de unos símbolos que por muchos años significaron en la vida de los estudiantes de grado undécimo. Solamente me resta pedirle al Padre Bueno que acompañe a los estudiantes de grado 11 en su nueva etapa, en esa vida universitaria, en esa vida laboral que muchos ya iniciarán, y que nos acompañe a nosotros a seguir teniendo la paciencia, la sabiduría para seguir educando las siguientes generaciones. Así que gracias al Creador y que todos tengan hoy un excelente día.